Tenemos otra pregunta que hacer en esto, en esta de las cuestiones. Las energías limpias. Las energías limpias, la eólica, la solar y la otra, ¿cuál es? Me falta una, son tres, ¿no? No, hay muchas, Pero porque la evolución tecnológica. esas son fundamentales. Al inicio no se autorizaba, era un problema que se autorizaran que las personas o los grupos que quisieran tener incluso en sus domicilios este tipo de paneles solares, pues era una bronca que te la autorizaran. Hoy, ¿qué pasó? Ya se logró que tanto la CFE como la misma autoridad ya puedan las personas, no como cualquiera, contratar un servicio de paneles solares, o todavía existen algunas, no bloqueos, sino algunas situaciones en que no se autorice. Bueno, como parte de esa guerra mediática que se dio a raíz de la llegada de la Cuarta Transformación, tratando de confundir a la gente, la intención de la Cuarta Transformación de ninguna manera fue frenar la incorporación de energías limpias. Por el contrario, estamos a favor. Las energías limpias más conocidas para todos en este mundo de transición energética es la energía solar y la energía eólica. Lo que nosotros proponemos es que para la parte de consumo doméstico, que se le llama generación distribuida, esa se tiene que fortalecer. Y para eso incluso hay una iniciativa que se contemplaba desde la reforma constitucional que mencionaba yo hace rato de 2022, de incrementar de 0.5 megas a 2 megas. ¿Eso qué significa? Que en tu casa tú vas a poder poner la cantidad de paneles que tú quieras y va a ser por mucho suficiente para volverte totalmente autónomo de la Comisión Federal de Electricidad. Eso hoy es posible hasta 0.5. Hay muchísimas casas en este país, Punto cinco, incluso, ¿cuánto significa para una casa? ¿Cuántos paneles entrarían en es esos punto más, o cinco? sea, en Tabasco no hay una sola residencia que consuma siquiera la mitad de ese 0.5 mega, Okay. ¿sí? Diario, no hay. Es una. Esto es una cantidad muy importante de energía que para un domicilio es más que suficiente, pero para un pequeño o más bien un mediano comercio o una pequeña industria ya no es suficiente. Entonces, por eso estamos proponiendo que se incremente a 2 megas. Esto haría que las micros, pequeñas y medianas empresas de este país Se beneficiarán con esto. pudiesen generar su propia energía, Sí, claro. ¿sí? En sitio y llegar a volverse totalmente autónomos de CFE o reducir considerablemente El su consumo. consumo de energía de la que pagan a la comisión. Bueno, en resumen, tu amigo Beto, Humberto, quiere poner en su casa unos paneles solares. ¿Se autoriza ya por parte de la comisión que yo vaya y yo pueda instalar los paneles para bajar mi consumo de luz por parte de la CFE? Eso no hay Está ningún problema. totalmente permitido. Ah, Y bueno, yo invito a la esa es una muy gente buena a noticia. hacerlo porque Habían impedimentos, ¿no? Antes. hace años cuando empezó esto, sí había resistencias, después se favoreció y hoy ya es muy fácil. Lo que detuvo durante mucho tiempo que proliferaran los paneles solares es que eran muy caros. Pero como sucede con la tecnología, conforme pasan los años, mejora aún la tecnología y se abaten costos. Hoy ya son bastante accesibles. Accesibles. No es accesible a cualquier capa socioeconómica de la sociedad, pero hay mucha gente que sí lo Que sí puede lo hacer y puede yo los pagar. invito a que lo hagan porque por un lado van a darle un alivio al medio ambiente y por otro lado podrán bajar por completo su costo Fíjate de que pago los de electricidad.